Bienvenidos al cursal, bienvenidos a San Sebastián, aunque sabéis que soy de Bilbao, pero me permito daros la bienvenida a, este, a, este, a esta sala que muchas veces nos ve en mítines, en campañas, en reuniones y que tiene una parte muy sentimental para los socialistas vascos. Sabéis que ayer fue el Día de Europa, ayer celebramos que un 9 de mayo el ministro de Exteriores francés Robert Schuman dio un discurso. Un discurso en el que habló de la cooperación entre los Estados y dijo que esa era la solución a las guerras mundiales de Europa, que no nos podíamos volver a enfrentar. De ese discurso me gustaría destacar una frase. Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a las realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Hoy, 64 años después, ese proyecto, ese sueño que nació con la declaración de Schuman se ha convertido en lo que hoy conocemos como la Unión Europea. El mayor espacio de paz, de solidaridad y de bienestar social en el mundo. Un proyecto que sigue siendo envidiado y copiado por otras regiones del mundo. Y esto con la crisis que estamos viviendo cuesta decirlo. Pero creo que no seríamos justos si no reconociéramos las conquistas democráticas y sociales que hace 50 años eran impensables y hoy las tenemos con nosotros. Y los socialistas europeos siempre hemos estado comprometidos con ese proyecto. En muchas ocasiones hemos liderado los cambios desde los gobiernos y desde el propio Parlamento Europeo. En otras ocasiones no hemos tenido la mayoría suficiente, como estos cinco últimos años, y hemos visto muchas veces cómo nuestras propuestas no han salido adelante. Muchas de las políticas que se han impulsado en la Unión Europea, que se han ratificado en el Parlamento este mandato, no nos han gustado. Pero también es verdad que gracias al trabajo del Grupo Socialista hemos conseguido matizar, mejorar y muchas veces darle la vuelta a los informes que proponía la derecha. Y por eso hoy me gustaría contaros el trabajo que hemos realizado estos cinco años. Un trabajo que muchas veces no tiene espacio en los medios de comunicación, ni minutos en la televisión y que los ciudadanos a veces no ven ni reconocen. Y además estoy segura que Pachi y Alfredo. Os van a hablar de nuestras propuestas para el futuro, para los próximos años. Así que yo os voy a contar que esas propuestas, esas ideas, esas promesas tienen un trabajo que ya hemos ido realizando durante este mandato muy serio y que por eso las avalan y que por eso nos podemos comprometer a llevarlas a cabo el próximo mandato. Y me voy a centrar en dos de nuestras prioridades principales estos años en el Parlamento, la parte económica y la parte social porque estos cinco años han estado marcados por la crisis. Hemos sufrido políticas de austeridad y de recortes. Han sido impuestas por el Consejo, por la Comisión y por la mayoría conservadora del Parlamento Europeo. Ha sido una política errónea en términos económicos y devastadora en términos sociales. Pero nosotros hemos defendido otra política, porque tenemos una alternativa. Hemos defendido que el déficit había que controlarlo, sí, y hay que reducirlo pero con unos plazos mucho más realistas y, desde luego, con, no con esos ajustes tan salvajes que nos ha impuesto la derecha. Hemos propuesto que había que emitir eurobonos para acabar con la, con la crisis de la deuda. Hemos exigido una regulación financiera, una unión bancaria donde los bancos paguen las, sus propias crisis. Hemos defendido la limitación de las primas a los banqueros. Eso hemos hecho estos cinco años en el Parlamento Europeo. Y la tasa de las transacciones financieras también la hemos propuesto a los socialistas. Y en la lucha contra el fraude, contra la evasión fiscal o contra los paraísos fiscales, esos informes han sido firmados por socialistas. Y además, en todas nuestras propuestas económicas no nos hemos olvidado de la pata social. Porque la derecha, además de tener una política económica errónea, sí que se ha olvidado de la parte social. No se ha preocupado en absoluto. Es más, la ha sacrificado y ha intentado cuadrar las cuentas a base de reducción de salarios y de eliminar derechos sociales. Y nosotros hemos defendido eso. Y nuestra defensa de lo social ha pasado por un informe absolutamente crítico con la actuación de la Troika. Incluso hemos llegado a cuestionar su desaparición, pero evidentemente la derecha impidió que saliera. Pero sí logramos incluir en las recomendaciones que realiza la Comisión Europea a los países que estamos en crisis, aparte de, de datos macroeconómicos, hemos logrado incluir indicadores sociales. Estos cinco años también hemos defendido el Fondo Social Europeo y hemos luchado contra el dumping social, con un lema, salario igual por trabajo igual y mismos derechos sociales. En las hipotecas hemos promovido el cambio de la normativa y hemos incluido la renegociación de la deuda o la dación en pago y además hemos conseguido incluir la problemática de los desahucios española. Y en el desempleo juvenil, la garantía de empleo juvenil tiene nombre socialista. Nosotros hemos sido los únicos que de verdad con la boca muy grande hemos defendido la garantía de empleo juvenil. Porque ¿qué ha hecho la derecha? Primero dijo que sí, pedimos 21.000 millones de euros para financiarla y al final solo pusieron 6.000. 6.000 para siete años. Con mucho esfuerzo conseguimos que esos 6.000 por lo menos estuvieran eh, gastados en los dos primeros años y así poder tener una inyección rápida de dinero en el desempleo juvenil. Así ha trabajado la derecha. Muchas veces ha dicho una cosa y otras veces ha hecho la contraria. Y por último, yo no quiero acabar este... Ultra resumido repaso, porque os podéis imaginar que en cinco años hemos hecho mucho más. He querido dedicarme a la parte económica y social, no os puedo contar todas las propuestas. Pero sí que hay una cosa muy significativa: es el programa de ayuda a los más desfavorecidos. Es un fondo europeo, no muy grande, no tiene mucho dinero, pero es del que se nutren los bancos de alimentos. Casi perdemos ese fondo. Casi lo perdemos porque en el Consejo Europeo había muchos países que no querían ponerlo y la verdad que la derecha, una vez más, tampoco lo apoyaba demasiado. ¿Qué hubiéramos podido explicar a la gente? ¿Para qué sirve la Unión Europea si ni siquiera hubiéramos conseguido ese fondo de ayuda a los más desfavorecidos? Gracias al trabajo de los socialistas hemos conseguido que eso esté una vez más ahí. Como veis, no nos ha faltado ni trabajo ni propuestas. Lo que en muchas ocasiones sí que nos ha faltado es una mayoría en el Parlamento Europeo porque no nos equivoquemos, lo que viene de Europa se puede cambiar. Lo que hemos sufrido, la Europa que hemos sufrido estos cinco años, ha sido una Europa de derechas, pensada por la derecha y gobernada por la derecha. Y lo que nosotros soñamos es la Europa que se soñó hace 50 años, la Europa de la que queremos sentirnos orgullosos, la Europa de la izquierda, la Europa de la gente, la Europa de los ciudadanos. Y tenemos 15 días por delante. Yo os he contado hoy dos de nuestras prioridades. Durante esta campaña tenemos que contar a la gente, y vosotros sois nuestro altavoz en la calle, tenemos que contar lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Pero, como os decía, solo lo podremos hacer si conseguimos una mayoría. Y tenemos que conseguir la confianza de la gente, tenemos que conseguir que el 25 de mayo vayan a las urnas y que, por supuesto, metan un voto socialista. Muchas gracias. Y os dejo ahora con Pachi López, que espero que vayas a contar propuestas de futuro, porque <laughs> seguro que sí, que lo haces en todas el instituciones. <laughs> Sarri izan bildu gara hemen eta gaur Europa aldatzeko indarrak batxera etorri gara. Europa aldatzeko garaia heldu dela esatera etorri gara. Politikaren garaia dela aldarikatzea txera etorri gara gaur. Europa berri bat nahi dugu. Elkartua, indartsua, hiritarren arteko solidaritatea sustatzen duena. Egiazko Europa federala nahi dugu sozialistok iritarren eskutan. Berdintasuna bultzatzen duena guztion txat. Baina horretarako kompetentziak kendu ordez eman egin behar zaizkio sa, Europari. Nazionalistek ez dute Europako batasuna nahi. Aitzakia da. Zatitu nahi dute Espanya, baina batez ere Europako batasuna satitu nahi dute. Mapa hartu eta muga berriak eraikiz. Eta bitartean krizia sakontzen ari da eusko jaularitza galdirik, baina Europan satitxo bat nahi dute euren txat bakarrik. Hauteskunde hauetan, asko da jokoan dagoena. Belaunaldi oso baten etorkizuna dago jokoan. Egi asko Europa edo Europa zatituta. Zerbitzu publikoak mantendu edo ez. Gizarte solidario bat eraiki edo guztiok bata bestearen kontra haritu. Hori da, jokoan daukaguna. Hori da, aldatu behar duguna. Como decía Eider, una vez más, estamos aquí en Donostia, en San Sebastián, con Alfredo, con nuestro secretario general, en este cruzal que nos ha visto en horas buenas y también en las malas, que nos ha juntado aquí en la alegría y también en el dolor. Pero hoy estamos aquí porque nos une una voluntad que no es pequeña, porque estamos aquí con la voluntad de recuperar Europa. Hoy nos une la voluntad de dar un giro radical a las políticas neoliberales de la derecha europea que han hecho que para mucha gente Europa deje de ser el sueño perseguido y se haya convertido en la pesadilla temida. Y es que Europa ha sido el sueño acariciado por los españoles, por los vascos, durante mucho tiempo. En los largos años de la dictadura mirábamos al norte buscando esperanza, buscando ánimos para seguir luchando por la libertad, cruzar la frontera en endaya era como sorber un trozo de esa libertad. parecernos a esa europa democrática conquistar sus derechos sus libertades esa era nuestra meta. pero ahora durante los últimos años europa se nos ha escurrido como agua entre los dedos. hemos visto surgir en la sombra poderes no representativos, poderes sin control ciudadano que nos están imponiendo sus criterios a los gobiernos democráticos. Hemos visto reuniones de urgencia entre dos o tres personas que decidían el futuro de países enteros, que nos imponían sus recetas, sus dogmas de fe, su austeridad compulsiva que se traducía en recortes y más recortes y que lejos de ayudarnos a salir de la crisis, a resolver nuestros problemas, lo que han hecho ha sido ir destruyendo nuestro modelo social, ese modelo que tanto nos había costado construir y abandonaban a la vez a la exclusión, a la marginación, en la pobreza a millones de personas. Mucha gente que pensaba que Europa era la solución ha llegado a pensar hoy que Europa se ha convertido en un problema. Por eso es el momento de decir que queremos una Europa diferente, una Europa más democrática, una Europa con un gobierno de todos los ciudadanos y ciudadanas europeas, que sea un referente en el mundo y que sobre todo se dedique a resolver los problemas de los europeos y de las europeas y no a responder a las ambiciones de los poderes financieros. Seguro que todos hemos oído a mucha gente decir, esta Europa no me gusta. Bueno, pues a nosotros tampoco. No nos gusta una Europa en la que los capitales especulativos viajan a velocidades de vértigo, sin controles, sin fronteras, mientras que a los ciudadanos se les quiere poner cada vez más barreras para moverse. No nos gusta una Europa en la que algunos cruzan los países sin ningún problema con maletines llenos de dinero para esconderlo en los paraísos fiscales, mientras que las únicas fronteras que mantiene son las que matan a los hombres y a las mujeres que quieren huir de la miseria de sus países. No No nos gusta una Europa que destina 700.000 millones de euros a salvar a unos bancos mal gestionados y solo dedica, como decía Eider, 6.000 millones a un plan de empleo joven para salvar a los millones de jóvenes que en este continente están perdiendo la esperanza. Esa Europa no nos gusta y por eso vamos a usar la oportunidad que tenemos el 25 de mayo para cambiarla. Porque nosotros creemos que la solución no es salirse de Europa, no es romper Europa, es más Europa, pero una Europa radicalmente diferente. Por eso decía que nuestra obligación es recuperar Europa, los viejos valores de Europa, para hacer una nueva Europa. Porque el problema de todo lo que está pasando de todas esas malas políticas que nos están imponiendo, no es dónde se adoptan las decisiones, en Bruselas, en Madrid, en Vitoria, sino quién las adopta, con qué proyecto, con qué ideología, con qué intención. Y el problema es que Europa está gobernada por la derecha. Y Europa solo será Europa si la gobierna la izquierda. No hay otra posibilidad. Europa solo será Europa si la gobierna la izquierda. Y afortunadamente, afortunadamente por primera vez, partidos socialistas y socialdemócratas de 28 países nos hemos puesto de acuerdo no solo para tener un candidato, no solo para proponer a Martín Schulz como presidente de la comisión, sino para tener un proyecto compartido para compartir objetivos, para tener una alternativa real, seria, posible, la única posible, para dar un giro a todo esto que nos está pasando. Vamos juntos porque compartimos una misma ideología de izquierdas y porque sabemos que no podemos caminar cada uno por nuestro lado, porque sabemos que no podemos resolver nuestros problemas solo con una moneda común que necesitamos políticas económicas compartidas y políticas fiscales compartidas y políticas financieras y una deuda mancomunada. Y queremos un Banco Central Europeo que se comporte como tal, que ayude a los países que están en dificultades, que apueste por la economía productiva. Queremos recuperar nuestro modelo social, asentándolo en bases sólidas, en bases compartidas por todos. Queremos cambiar la austeridad y los recortes por políticas de crecimiento y de creación de empleo. En definitiva, queremos que Europa vuelva a ser el espacio común de libertad para todos los europeos y europeas, pero los socialistas queremos, sobre todo, que Europa vuelva a ser el espacio común de la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para las personas pero también para las empresas, fijaros, porque resulta que hemos roto las barreras para el capital especulativo, que se mueve sin controles, sin límites, y hemos erigido nuevas barreras para la economía real, para la economía que genera riqueza, para la que crea puestos de trabajo. Nuestras empresas, por ejemplo, están pagando unos intereses mucho más altos por sus créditos que las alemanas. Y eso no es igualdad de oportunidades, esa no es la igualdad que queremos en Europa. Es decir, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que cambiar y necesitamos instrumentos para poder hacerlo. Por eso tenemos que entender de una vez por todas que para hacer todas estas cosas tenemos que ceder soberanía. tenemos que perder competencias y alejarnos de provincianismos rancios y de nacionalismos egoístas que buscan soberanías exclusivas y excluyentes y que siempre nos proponen un camino hacia donde no queremos ir, porque allí no se resuelven nuestros problemas. Nosotros queremos construir un continente, no convertirnos en islas aisladas. Y es que vemos cómo los nacionalistas quieren ir a Europa, pero pasando previamente por el siglo XIX. A mí me parece tremendo ver cómo hemos visto estos días, en esos debates que han hecho los candidatos vascos a las elecciones europeas, mientras que nosotros proponíamos cuestiones para reforzar Europa y la unidad europea, ellos solo se preocupaban. De hablar de nuevos estatus, de nuevas fronteras, de cuál era el encaje de Euskadi en Europa, de ver quién ponía la icurriña más grande. Bueno, esto lo que evidencia es que los nacionalistas no quieren una Unión Europea fuerte, sino que lo que pretenden es hacer de la Unión Europea un puzzle para seguir jugando con sus obsesiones particulares. No quieren más igualdad. Y solidaridad. Quieren nuevas fronteras. Y las nuevas fronteras, digan lo que digan, rompen la igualdad y rompen la solidaridad. Y sobre todo lo que me asombra, y me ha asombrado estos días, es cuando, cuando nos dicen que ellos lo que quieren es llevar Euskadi a Europa. ¿Y dónde estábamos ahora? ¿Dónde? Eh, eh, ¿En la luna? Bueno, algunos están en la luna, pero nosotros estamos en Europa porque somos Europa. Los vascos somos europeos. Cuando los nacionalistas dicen que quieren llevar a Euskadi a Europa, lo que quieren como siempre es quedarse para ellos un trozo de Europa, para ellos solos. Bueno, pues eso ni es posible, ni eso es lo que queremos. Para estar divididos no nos hace falta nada. ¿eh? Eso es el pasado, ese es nuestro pasado. Lo que nos hace falta es unidad, lo que nos hace falta es sumar y hacer las cosas juntos, en Euskadi y en Europa. Y repito, una Europa distinta. De hecho, en las elecciones del 25 de mayo no es que nos enfrentemos el Partido Socialista y el Partido Popular. No es que esté en juego solamente la capacidad para aplicar unas medidas u otras diferentes. No, yo creo que en estas elecciones nos enfrentamos dos mundos, dos formas de entender la propia dignidad humana dos modelos sociales radicalmente diferentes. El modelo de solidaridad en el que repartimos esfuerzos y beneficios, un modelo controlado por la ciudadanía para garantizar una vida digna a todo el mundo, y el modelo que es el que ahora se nos impone de mano de la derecha en el que los pocos que progresan caminan sobre la miseria de todos los demás. Y es que lo que está en juego también es el estado del bienestar. Eso que durante tanto tiempo nos ha hecho sentir tan orgullosos porque era lo que nos ha permitido progresar, lo que ha permitido que los más humildes, los más desfavorecidos hayan tenido esa oportunidad y hayan podido tener garantizada una vida digna porque nos garantizaba a todos el acceso a la educación y a la salud y a las pensiones y a las prestaciones sociales y esto es lo que con la excusa de la crisis está destruyendo la derecha. bueno por pues los socialistas tenemos que decir muy alto y muy claro que esto no puede seguir así que no va a seguir así que basta ya de destruir lo que tanto nos ha costado construir que con ellos lo que estamos haciendo es caminar hacia la pobreza colectiva que estamos volviendo a siglos pasados cuando a los obreros trabajando todo el día no les llegaba ni para comer. Estamos viendo cómo hoy mucha gente empujada y obligada por la necesidad está trabajando en eso que se llama mini jobs por salarios de miseria. Y eso está creando una categoría que creíamos que nunca íbamos a volver a ver. La de pobres con trabajo. Y encima tuvimos que oír hace poco a la presidenta del círculo de empresarios decir que a ella le parecía mucho pagar a un joven el salario mínimo interprofesional, es decir que le parecía mucho cobrar 645 euros por trabajar ocho horas al día, es decir que con bajar los sueldos no les basta, quieren esclavos para sus empresas. Pero no es lo único. Ahora lo que se lleva, ahora lo que se lleva es decir que la cosa va bien, como hace Rajoy y, y, y su gente. A los demás nos llama cenizos. Pero claro, es que a ellos sí que les va bien. Veréis, en España, de hecho, en España, en los años de crisis, desde los años de crisis, hay 40.000 millonarios más, ya. Pero el problema es que a la vez hay miles, millones de personas, uno de cada cinco, según el informe de Cáritas, viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Hoy lo que se lleva es decir que hace falta más austeridad. El otro día, otra vez la Comisión dijo que España necesitaba hacer esfuerzos adicionales considerables, es decir, mucho más recortes. Ya, pero es que siempre es más austeridad para los demás, ¿eh? Todos los que piden más austeridad, todos los que dicen que hay que bajar los salarios se están subiendo sus sueldos. Todos quieren que se cobre menos para ellos cobrar más. Quieren que recortemos la educación, la sanidad, que privaticemos los servicios públicos porque ellos se los pueden pagar. Hoy lo que se lleva, es decir, que hay que bajar los impuestos. Y los dicen los que nunca han pagado lo que tenían que pagar. Lo dicen los bárcenas y sus amigos que siempre han huido de Hacienda, los que esconden su dinero, nuestro dinero, en paraísos fiscales, los que siempre han buscado los vericuetos legales para no pagar lo que les toca pagar. Dicen que hay que bajar los impuestos. Porque ellos todavía quieren pagar menos, pero no nos equivoquemos. Esta de bajar los impuestos como quiere el PP es otro negocio más para los que más tienen. Mientras ellos se bajan los impuestos, seguirán recortando los servicios públicos, seguirán recortando las políticas públicas porque dirán que no hay recursos para ello. Miren, pues mirar, yo ya estoy harto. Harto de oír que cuando planteamos que hay que invertir en políticas de crecimiento, invertir en políticas para crear empleo, que hay que sostener los servicios públicos, nos digan que no hay dinero para eso. Que sí hay para los bancos, pero para esto no hay dinero. Estoy harto de que nos digan que tenemos un enorme problema con el gasto y que hay que recortar y recortar. Estoy harto porque es mentira. Es radicalmente falso. Hay dinero. Lo que pasa es que está en pocas manos y está mal repartido. Nuestro problema no es de gasto, es de ingresos. Y lo que tenemos que hacer es redistribuir la riqueza de este país entre todos porque la hemos generado entre todos. Y así no tendríamos problemas. ¿eh? Lo que pasa es que la derecha nunca ha querido hacer esto. Si hay 40.000 millonarios más, ¿cómo podemos decir que no hay dinero? Lo que hay que hacer es redistribuirlo para tener recursos públicos con lo que hacer, lo que nos toca que hacer. Bueno, pues dar la vuelta a todo esto está en juego en esta campaña. De eso se trata, de concienciar a la ciudadanía de lo mucho que tenemos en juego el 25 de mayo y decir a la gente que si ganamos, y vamos a ganar, vamos a devolver a Europa la esencia que nunca debió perder. No vamos a abandonar a nadie en la cuneta de la crisis. Vamos a defender con uñas y dientes los servicios públicos que la derecha nos quiere arrebatar. Vamos a poner fin a la locura de los recortes porque lo único que hay que recortar ya es la insufrible cifra de parados en este país y en el conjunto de Europa. Vamos a reactivar nuestra economía, nuestras empresas, porque si no quien se para es la propia Europa. Tenemos 14 días para decir que vamos a poner cerco a los especuladores que se, que se están llenando los bolsillos con nuestra pobreza, que no vamos a permitir que los defraudadores crucen los países con su dinero escondido en maletines, porque vamos a acabar con los paraísos fiscales y con las amnistías fiscales. 14 días para decir que no queremos, que no hay una Europa del Norte y una Europa del Sur, que no hay una Europa de deudores y de acreedores, de ricos y de pobres, que somos una única Unión Europea y que vamos a reforzar todos sus mecanismos para hacer de esta una comunidad de iguales. 14 días para decir a nuestros vecinos y vecinas que si no están de acuerdo con lo que está pasando, no pueden quedarse en casa. No pueden quedarse en casa porque si no seguirán imponiéndonos las mismas recetas que en las urnas es donde se castigan estas políticas equivocadas. En las urnas es donde se puede castigar a un partido popular que nos está imponiendo esta política de recorte permanente. Hay que decir a esos vecinos y vecinas que ese castigo a la derecha, que el mayor castigo a la derecha en España y en Europa, es votar al Partido Socialista. Que no hay nada que les duela más al PP y a la derecha. Votar al Partido Socialista. Y por eso. Una vez más, apelo a la mejor militancia socialista, a la que nunca defrauda para conseguir todo esto, porque podemos, porque tenemos que entender que el cambio que necesitamos empieza en Europa y seguirá en España. Derrotaremos a la derecha porque no queremos que sus políticas derroten a la sociedad vasca, a la sociedad española. Y a la sociedad europea es nuestra obligación y como siempre la vamos a cumplir es que ricasco y os dejo y os dejo con nuestro secretario general gran amigo con ese socialista vasco que nunca nos falla alfredo Compañeros y compañeras, eh, es un placer, lo sabéis bien, para mí estar aquí y comenzar esta campaña europea aquí, en, en mi partido, en el Partido Socialista de Euskadi. Os agradezco muchísimo, como siempre, el, la acogida que me habéis dado y a ti especialmente, Pachi, el cariño que me tienes y que te tengo. Ya sabes, para mañana. Dejadme que empiece haciendo un recuerdo a una persona que acabamos de enterrar, a Paulino Luesma. Fue compañero del partido, trabajó con vosotros, trabajó conmigo y me gustaría que le dedicáramos un aplauso a él y a su familia. Gracias. Como han dicho Aide y Pachi, estamos en una... En unas elecciones excepcionales, son, no son unas elecciones europeas más, son excepcionales, lo son porque son las primeras elecciones generales europeas. Es la primera vez que los ciudadanos europeos vamos a votar al presidente de la Comisión, a nuestro presidente de Gobierno en Europa. Elecciones europeas generales, las primeras. Excepcionales también porque Eider y Pachi han recordado el momento crítico por el que vive Europa. En estas elecciones... Vamos a decidir cómo y cuándo salimos de la crisis en Europa. Excepcionales. Unas elecciones europeas excepcionales. Tenemos enfrente un dúo también excepcional: Rajoy y Cañete. Podéis relajaros. Un dúo excepcional. Podéis relajaros porque os voy a dar una noticia, la primera de este meeting. Veréis. Desmiento tajantemente que sea el Partido Socialista el que ha diseñado los carteles de Cañete. Lo desmiento tajantemente. Aquí es que los veis poco, porque la austeridad del gobierno de Pachi quitó carteles y banderas, pero los que vamos por carretera lo vemos, lo vemos. Y, y sabéis, vemos los dos. Y no hay color entre Elena Valenciano y el candidato azul. No, no hay color, os lo puedo asegurar. Las campañas, compañeros y compañeras, son... Son un ejercicio de transparencia. Al final de la campaña, los ciudadanos conocen bastante bien a los líderes políticos que en el día a día aparecen siempre más, no ocultos, pero más escondidos en el debate parlamentario, en la a veces maraña burocrática, en la legislación. Las campañas son un ejercicio de transparencia, son como rayos X. Así que yo lo que os aconsejo en esta campaña es que sigáis a Cañete. Que lo sigáis, por favor, ya sé que esto es una cosa que suena heterodoxa, porque ningún líder político puede re re recomendar a su propio partido que siga a Cañete, pero por favor, seguir a Cañete, porque es un auténtico chollo, es un auténtico chollo. Seguidle, seguidle, comentadle. Como decía Rajoy en Madrid en esos mítines que hacía, ¿os acordáis esos mítines que hacía? Id y contad lo que habéis visto, pues bien, por favor, id y contad lo que habéis visto de Cañete. Es excepcionalmente transparente. Salvo para sus empresas. Para esto no. Pero en la política sí. Así que mi primera recomendación: seguir al hombre azul, porque nos va a dar una campaña de gloria. Cada día una frase. La frase del día, la frase de Cañete. Y Rajoy, el otro miembro del dúo excepcional, Rajoy ha convertido la campaña en un plebiscito. Esto es lo que quiere. Quiere que los españoles votemos sí o no a sus políticas. Esto es lo que quiere. Ayer comenzó la, la campaña y lo dijo. Quiero que los españoles me digan si continúo o no. Quiero que los españoles ratifiquen mis políticas. Un plebiscito. Pues bien, compañeros, con independencia de que vamos a ir a las elecciones europeas y vamos a hablar de Europa, nosotros no podemos estar ausentes de ese plebiscito. No podemos estar ausentes. Y tenemos que entrar en el plebiscito. Y tenemos que decirles a los españoles que claro que sí, que si Rajoy quiere que votemos sí o no, nosotros vamos a decir no, claramente no en las urnas. Vamos a decírselo porque nos lo ha pedido. Vamos a recordarles a los españoles en esta campaña, aunque no sea el objeto de campaña, pero a atender, para atender a las exigencias de nuestro presidente del Gobierno, para convertirlas en un plebiscito como él quiere, vamos a recordarles que lleva dos años y medio gobernando, dos años y medio, y que ya tiene tarea, ya tiene obra, ya tiene números. Tiene un millón más de desocupados en España, tiene 300.000 millones más de deuda en España. Tiene 300.000 millones menos de crédito para las familias y las pymes en España. Tiene cincuenta y tantos impuestos y tasas incrementadas. Y tiene unos salarios de media un 10% más bajos. Esta, esta es la, la herencia que de momento nos ha dejado el señor Rajoy. Pero veréis, tiene otra herencia ya. Porque él le ha dicho a Bruselas en sus previsiones económicas cómo va a acabar la legislatura. No solo él. Lo ha dicho Bruselas. Lo ha dicho la OCDE. Y nos dicen ya cuál es la foto final de la legislatura. Nos están diciendo cuál es la herencia del señor Rajoy. Y cuando Rajoy se vaya de la Moncloa, cuando se vaya de la Moncloa, nos están diciendo el propio gobierno español que habrá en España menos ocupados y que habrá una mayor tasa de paro. Lo que nos está diciendo Rajoy en sus previsiones, la, la Comisión en sus previsiones y la OCDE en sus previsiones, es que esta será una legislatura perdida para el empleo. Esa es la herencia que ya ha escrito Rajoy. Una legislatura perdida. Y a continuación me pregunto qué querrá decir el señor Cañete cuando dice aquello de ha merecido la, la pena los sacrificios. ¿Pero qué sacrificios, señor Cañete? ¿Pero de qué sacrificios está hablando usted? ¿Está hablando de sacrificios o de las cuentas de resultados de sus empresas? ¿De qué está hablando el señor Cañete cuando dice que ha merecido la pena los sacrificios? que han hecho muchos españoles para al final acabar la legislatura con una tasa de paro más alta y con menos ocupados trabajando en España. Sobre esto quiere el señor Rajoy un plebiscito, pues sobre esto lo vamos a hacer. O sobre sus políticas. Si el señor Rajoy quiere que opinemos sí o no, vamos a hacerlo. Y le vamos a decir que no, que no estamos de acuerdo con su reforma laboral que ha recortado derechos de los trabajadores. Le vamos a decir que no, que no estamos de acuerdo con haber acabado con el carácter universal de la sanidad. Le vamos a decir que no estamos de acuerdo con bajar las becas y subir las tasas. Le vamos a decir que no estamos de acuerdo con que los pensionistas paguen por sus medicamentos. Le vamos a decir que no estamos de acuerdo con que haya acabado con la justicia gratuita, con que haya bajado los gastos educativos, con que haya bajado los gastos sanitarios, que con estas cosas no estamos de acuerdo. Si el señor Rajoy nos pide que digamos sí o no a sus políticas de recorte y de desigualdad, le vamos a decir no, no y no. Este es el referéndum que nos pide. Veréis, y tenemos que ir en la reflexión un poquitito más allá, porque también nos dice Rajoy, meeting tras meeting, ya ha empezado la campaña, que no tenía alternativas. Y tenemos que esforzarnos por explicar a los españoles que sí, que siempre ha tenido alternativas. Lo que pasa es que siempre él ha optado por unas cosas, siempre por las mismas. Veréis, cuando tuvo que optar entre empresarios y trabajadores, él optó por los empresarios. Cuando tuvo que optar entre la escuela pública y la escuela privada, él optó por la escuela privada. Cuando tuvo que optar entre pedir un esfuerzo a las industrias farmacéuticas para que colab colaboraran más con los presupuestos sanitarios o pedirles a los pensionistas un esfuerzo pagando por sus medicamentos, él optó a favor de las empresas farmacéuticas. Claro que ha optado. Cuando tuvo que pedir un esfuerzo a los españoles, tuvo que optar entre aquellos que tenían dinero y pedirle un esfuerzo a las grandes fortunas o subir los impuestos de las... Clases medias y de las clases trabajadoras, y él optó por subir los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Sabéis que tienen en común todas estas opciones, que todas son opciones contra los más débiles, todas son las opciones de un gobierno de la derecha. Por tanto, optó, siempre ha podido optar y siempre ha optado coherentemente con su pensamiento, por la derecha y contra los más débiles. Y además, tenemos que esforzarnos por explicarles a los ciudadanos. Que han utilizado la crisis como coartada para hacer lo que siempre quisieron hacer y nunca se atrevieron ni tan siquiera a plantear. Porque es así, veréis, nunca les gustó la negociación colectiva. A la derecha nunca les gustó la concertación social, nunca les gustaron los convenios colectivos y han aprovechado la crisis y la mayoría absoluta para cargársela. La crisis como coartada. Nunca les gustó la sanidad universal, nunca. Siempre que vengo aquí y hablo de sanidad, me acuerdo indefectiblemente de Ernest Juk. Nunca, nunca les gustó la ley de Ernest Juk. De hecho, no la votaron. La derecha no la votó. Ha aprovechado la coartada de la crisis la derecha para cargarse esta sanidad universal que nunca quisieron. Nunca les gustó la escuela pública, nunca. De hecho, nunca apoyaron en el Parlamento ninguna ley para potenciar la escuela pública y han aprovechado la crisis como coartada y se han llevado por delante una parte fundamental del esfuerzo que entre todos habíamos construido en favor de la escuela pública. Nunca les gustó la igualdad de oportunidades. Y cuando uno baja las becas universitarias y sube las tasas, ¿sabéis qué pasa? Que quedan sin estudiar los que no tienen recursos. Va contra la igualdad de oportunidades. Y cuando uno quita las eh, líneas en los institutos rurales, va contra la igualdad de oportunidades. Y cuando uno quita las ayudas a las familias para educar a los niños entre los 0 y los tres años, va contra la igualdad de oportunidades. Y cuando uno, Eider, hablando de Europa, baja las becas Erasmus, las baja a la mitad, ¿sabéis contra qué va? Contra la igualdad de oportunidades y vuelve al viejo modelo en el cual solo pueden salir a estudiar fuera aquellos que tienen recursos. Contra la igualdad de oportunidades, la crisis como coartada. Y por eso, compañeros y compañeras, por eso tenemos que rebelarnos contra los amantes de PP y PSOE son lo mismo, porque es una mentira. Y tenemos que recordarles justamente esto. Tenemos que recordarles una y otra vez que no pueden ser iguales dos partidos cuando uno se dedica sistemáticamente a demoler lo que el otro ha hecho. Que no es posible que sean iguales dos partidos cuando uno defiende la escuela pública y otro no ha hecho otra cosa que atacarla. Que no pueden ser iguales dos partidos cuando uno ha construido un edificio de sanidad universal para todos y otro no hace más que socavar los cimientos de ese edificio. Que no pueden ser iguales dos partidos cuando uno se ha preocupado de la igualdad de oportunidades y ha subido las becas y otro según ha llegado, ha bajado las becas, incluidas las becas Erasmus, para que los jóvenes no puedan, sin recursos, no puedan salir fuera de España. Que no pueden ser lo mismo también en Europa, Eider, los que luchan por la garantía juvenil, los que se han esforzado por crear un plan de empleo joven y piden 21.000 millones, que aquellos que fueron arrastras a ese plan y además han racaneado 15.000 millones y lo han dejado solo en 6.000, que no pueden ser lo mismo ni en España ni en Europa. A estos que andan predicando que somos lo mismo, les tenemos que recordar que cuando se ponen detrás de las mareas, cuando se ponen detrás de la marea blanca, lo que están defendiendo es un modelo sanitario que es verdad, construimos entre todos los españoles, pero con un gobierno socialista. Que cuando se ponen detrás de la marea verde, es verdad que están defendiendo un modelo de escuela pública, que construimos todos los españoles, pero mira por dónde, con un gobierno socialista. Les tenemos que recordar que no pueden ser iguales los que construimos que aquellos que están dinamitando nuestro Estado social. No vamos a consentir que digan que somos iguales. ¿Sabéis por qué? Porque no lo somos, porque somos radicalmente distintos, porque no lo somos. No lo vamos a consentir. Y es verdad que son elecciones excepcionales en Europa, porque es verdad que Europa sigue en crisis. Y es la primera reflexión que también os hacía Pachi. Esta crisis no es europea. Esta crisis empezó fuera de Europa, empezó en Estados Unidos. Es una crisis financiera que empezó cuando algunos bancos americanos declararon la quiebra, ¿os acordáis? Hace ya muchos años. Pero mira por dónde han pasado cinco o seis años y la crisis que empezó en Norteamérica ya no está en Norteamérica, ahora está en Europa. América ha salido de la crisis, Norteamérica, Estados Unidos ha salido de la crisis, está creciendo y creando empleo y en Europa nos arrastramos por el fondo de la crisis y seguimos creando desigualdad y desempleo. Y algo habrá, ha hecho mal Europa. Algo habrá hecho mal cuando resulta que lo que empezó en Estados Unidos ha acabado en Europa y que lo que ha acabado en Estados Unidos todavía no ha acabado en Europa. Algo ha hecho mal y, si habéis que ha hecho mal, se ha equivocado de política. O mejor, no se ha equivocado porque han hecho la política que han querido. Simplemente han practicado una política de derechas que ha sido un desastre para Europa, como, vamos, o como estamos comentando esta mañana aquí. Se han equivocado. O mejor, han puesto su ideología por encima o por delante de los intereses de los ciudadanos y el resultado ha sido un fracaso, porque hoy Europa sigue en crisis y Estados Unidos no. Por decirlo gráficamente y que lo entienda todo el mundo, acertó Obama y se equivocó Merkel. Esta es la realidad de cinco años de crisis en nuestro país, en nuestro país y en Europa. Se han equivocado. Pensaron que para salir de la crisis había que recortar los gastos sociales. Esta era su receta, recortar gastos sociales y saldremos de la crisis. Y el resultado es que se han recortado los gastos sociales, vaya si se han recortado, pero no hemos salido de la crisis. Seguimos en crisis porque seguimos teniendo en España 6 millones de desempleados y en Europa 7 millones más de los que teníamos al principio de la crisis. Seguimos en crisis, se han equivocado. Y sabéis, hay consecuencias muy duras de esta equivocación. El sur lo ha aprendido muy bien. Los países del sur hemos aprendido con sufrimiento cómo se ha equivocado la derecha europea. La derecha europea que ha mandado, como recordaba Eider, en el Parlamento, que ha tenido mayoría en la Comisión y que tiene mayoría en el Consejo. Esa derecha europea se ha equivocado y en el sur lo hemos aprendido muy bien, desgraciadamente muy bien. Con sufrimiento, con desigualdad y con desempleo. Y eso ha aumentado la fractura entre el norte y el sur mucho ha aumentado la fractura entre el norte y el sur. El resultado de esta política de la derecha europea sobre Europa, el resultado es que hay más desigualdad dentro de los países y más desigualdad entre los países. Y en este caldo de cultivo, de la desigualdad, del desempleo, de la pobreza, en este caldo de cultivo ha crecido algo que los europeos teníamos ya en el baúl de la historia. Ha crecido el racismo, ha crecido la xenofobia. Han crecido los populismos, los nacionalismos excluyentes, ha crecido el egoísmo. En este caldo de cultivo ha crecido en la Europa que se creía a salvo la extrema derecha. Esa extrema derecha que hoy se presenta con potencia a unas elecciones europeas, que se presenta a unas elecciones europeas para destruir Europa desde dentro. Esta extrema derecha es la primera que tenemos que derrotar en las elecciones europeas. Y por tanto os digo, vamos a votar, vamos a votar. Vamos a votar de entrada para decirle a la extrema derecha que no, que Europa no quiere volver al rencor, al egoísmo, al racismo, a la xenofobia, a la, enmo, a la homofobia. Vamos a votar. Hay que votar contra la extrema derecha. Y esto es algo que le tenemos que decir a los progresistas de Euskadi y de toda España. España tiene que votar contra el rencor que esta crisis económica, o peor que el manejo que de la crisis ha hecho la derecha, está instalando en la sociedad europea. Un rencor que, sabéis, hace muchos años nos llevó a sitios muy malos a los que nunca, nunca, nunca podemos volver. Gran problema en Europa por este desastre que ha hecho la derecha europea. Y por eso es preciso un cambio, un cambio que rectifique, que salga al paso de estas deficiencias que la crisis ha planteado con crudeza, o mejor, que el manejo de la crisis ha planteado con crudeza en Europa y recupere algunas cosas, como decía Pachi, algunas cosas que están en el corazón misma de la idea europea una Europa social, una Europa solidaria, solidaria en principio entre el norte y el sur y también dentro de los países, una Europa que se reconozca en unos valores que algunos europeos están perdiendo, es más, que están defendiendo justamente en sentido contrario. Esta es el, la tarea de la izquierda en Europa y para esto estamos pidiendo el voto. Para esto estamos pidiendo el voto. Para hacer más Europa, claro que sí, pero para hacer sobre todo una Europa distinta. Porque se trata de ir hacia la unión bancaria, desde luego, pero se trata de ir hacia la unión bancaria para que nunca más los ciudadanos paguemos la crisis de los bancos mal gestionados. Se trata de ir hacia la unión económica, faltaría más, y hacia la unión fiscal, claro, pero se trata de ir hacia la unión fiscal, entre otras cosas, para que las empresas paguen los impuestos donde tienen sus beneficios, no para que se los lleven a pagar a los sitios donde hay impuestos más bajos. Se trata de tener más unión fiscal para ser más justos fiscalmente. Y se trata sobre todo de tener más unión social, de que, como decía Pachi, nunca más en la historia de Europa, nunca más se pueda producir esta situación de que hay 700.000 millones de euros para los bancos y se racanean 6.000 millones de euros para combatir el desempleo juvenil, que es lo peor que tiene Europa y sobre todo su futuro. Se trata de construir una Europa política. Una Europa política donde los responsables políticos sepan o los ciudadanos sepan quiénes son sus responsables políticos, quiénes toman las decisiones, quiénes les controlan, quiénes, quiénes les dicen sí o no. Una Europa democrática, una Europa que cede soberanía y al mismo tiempo gana en legitimidad democrática. Todo esto hay que reconstruirlo, todo esto. En todo esto tenemos que avanzar. Más Europa, sí, pero sobre todo otra Europa. Y se trata de recuperar la solidaridad. Y veréis, en esto tenemos que ser claros con los ciudadanos españoles, claros, el sur de Europa, el sur de Europa, España, Italia, Francia, necesitan la solidaridad del norte de Europa para salir adelante, para crear empleo. Necesitamos su solidaridad. Necesitamos la solidaridad del norte para crecer y crear empleo en el sur. España, Francia e Italia necesitan la solidaridad del norte. Y yo me planteo, ¿quién creéis que va a ser solidario con el sur de Europa? ¿La derecha o la izquierda? Pero alguien puede imaginar que alguien distinto de la izquierda puede dirigir los destinos de esta Europa solidaria que queremos. Hay que decirlo con toda claridad. El sur necesita la solidaridad del norte y esa solidaridad solo vendrá de la mano de una izquierda europea que sustituya a la derecha que hace cinco años viene gobernando y nos ha impuesto recortes, recortes y más recortes. Este es el sentido mismo del, del debate que estamos teniendo. Es muy importante recuperar la solidaridad entre el norte y el sur es muy importante acabar con la fractura entre el norte y el sur porque instalar la desconfianza en Europa, porque los del norte o porque los que los del norte piensen que en el sur no trabajamos y los del sur acabemos pensando que los del norte quieren que trabajemos en lo que nadie quiere trabajar, eso es el fin de Europa, compañeros y compañeras, el fin de Europa. Por tanto, cuando reclamamos la solidaridad no lo hacemos solo en nombre de nuestros países, que también lo hacemos fundamentalmente en nombre de una idea de España y yo repito, la solidaridad que el sur de Europa necesita para salir de la crisis, solo vendrá de la mano de la izquierda, porque solidaridad e izquierda son sinónimos. Solo de la mano de la izquierda, de la derecha europea, no podemos esperar una solidaridad que se nos ha negado durante los cinco años, solo de la mano de la izquierda. Por tanto, y voy acabando ya, los socialistas españoles nos enfrentamos a estas elecciones. Con un triple objetivo, con un triple objetivo, desde una triple perspectiva, con, con una triple alma, como queráis que lo digamos, los socialistas vascos también, porque se trata naturalmente de que ganen los socialistas y se trata de recomponer el corazón social de Europa, que es eso, el corazón de Europa, su corazón social. Se trata de ganar los socialistas para recomponer la Unión social en Europa, para avanzar en la Unión social en Europa pero se trata de ganar también como europeístas, como europeístas justamente para evitar que esta fractura entre el norte y el sur acabe con la Europa misma, y se trata finalmente de ganar también como vascos y como españoles, porque tenemos que ser conscientes que es nuestro futuro el de Euskadi y el del conjunto de España el que se juega en estas elecciones europeas. Por tanto, qué os pido? Os pido un triple esfuerzo un triple esfuerzo en estas elecciones. Os pido un triple esfuerzo. Os pido un esfuerzo, por supuesto, como siempre, como socialistas. Os pido un esfuerzo como europeístas, que lo hemos sido siempre. Y os pido un esfuerzo como vascos y como españoles, porque de las tres cosas estamos hablando. Del socialismo, de la socialdemocracia, de la solidaridad, de la Europa solidaria y también, naturalmente, de los intereses de nuestro país. De las tres cosas. Os pido que salgáis a estas elecciones con fuerza, porque somos socialistas. Porque somos vascos y españoles, y porque somos fundamentalmente europeístas. Todo esto, todo esto es lo que está en juego, y a todo esto es a lo que tenemos que salir. Y termino ya. Como ha acabado Pachi, siempre acabamos con lo mismo, que es lo del trabajo. Pero es de esto de lo que se trata. ¿eh? Os decía que hemos empezado la campaña electoral ayer. El Financial Times. O, o fin Financial Times que, que como sabéis es un periódico muy influyente económico, ne neoliberal, es la biblia del neoliberalismo, sacaba una, un, un artículo donde decía los 25 líderes europeos a los que hay que seguir, digamos, los que van a mandar en Europa en los próximos años, 25 personas de todos los países de Europa, estaba Schulz, estaba Juncker, estaba Elena Valenciano, era la única española que estaba. Yo... <laughs> Le diré que la habéis aplaudido. Yo miré, yo miré y dije tiene que haber un error y tecleé cañete y no salía y, y dije no es que es la eñe y puse canete y tampoco salía no, es que no estaba. Pero no traigo la anécdota aquí para conseguir un aplauso que está muy bien que se lo trasladaré y vuestro cariño no traigo esta anécdota para deciros que al final del artículo decía que los dos grandes partidos estábamos la expresión inglesa era neck to neck que quiere decir en un pañuelo y, y es verdad estamos en un pañuelo es verdad y un partido como el nuestro cuando entra en la recta final de una carrera en un pañuelo sabe perfectamente lo que tiene que hacer apretar los dientes tirar de brazos y pelear para ganar pelear para ganar veréis no me resisto en este meeting, en mi partido y en mi tierra adoptiva, a la que tanto quiero que sea Euskadi, hablar de lo que más me gusta, que es el fútbol, aunque ciertamente no es el mejor día para hacerlo, ni la mejor temporada. Pero sabéis, los aficionados al fútbol llevamos unas cuantas semanas utilizando una frase aquella de depender de nosotros mismos. ¿Os acordáis? Aquí hay seguro que hay bastantes, ¿no? El Atlético de Madrid dependía de sí mismo, después el, Bar el Barça dependía de sí mismo, o Luego pasó a ser el Madrid, el que dependía de sí mismo, ahora ha vuelto a ser el Barça gracias al Madrid, el que dependía de sí mismo. Pues bien, vamos al, a la política. Dependemos de nosotros mismos, de nosotros mismos. En estas elecciones en las que estamos en un pañuelo, dependemos de nosotros mismos, de nosotros mismos. Y por eso aquí, en un partido de trabajadores, seguro que no os va a sonar raro que acabe como suelo acabar estos mítines. Dependemos de nosotros mismos, es decir, de nuestro trabajo. Es decir, de lo que hemos dependido siempre, porque nunca nos han regalado nada. Todo lo que tenemos, todo ha sido con nuestro trabajo. La próxima victoria electoral, la del día 25 de mayo, también con nuestro trabajo, compañeros y compañeras. A trabajar, a trabajar y a trabajar. Gracias, compañeros. Gracias por esta asistencia al meeting. Gracias, muchas gracias.